Hola, ¿cómo están? Ahora les voy a traer otro ejercicio para Illustrator y más que diferentes tips como la clase pasada, ahora en sí voy a enseñarles aquí en Illustrator cómo hacer un ejercicio utilizando la herramienta de Blending, que está súper padre y les puede ayudar para ilustraciones o para efectos también para sus logotipos. Entonces vamos a iniciar creando una curva. Esta curva, ahorita apenas la voy a ir modificando, voy a tratar de que sea una hojita o un pétalo, porque ahorita voy a hacer una flor. Nomás que soy ahí medio quisquilloso y no me gusta cómo se ve. Así que voy a seguirle aquí modificando un poco. A ver, no me gusta, no me gusta. Denme chance. A ver. Creo que ahí va a estar bien. Ajá. Y ahorita voy a hacer el otro lado de este pétalo. Entonces voy a iniciar también de este lado con la pluma. Voy a ir dándole una formita curviada. Y no las voy a conectar. Que queden así, un poco separadas. Muy bien. Ahora las voy a seleccionar las dos y les voy a subir a 3 el grosor. Y no solamente eso. En vez de dejarlas planas aquí abajo, le voy a cambiar aquí la opción y le voy a poner que tengan grosor solo por el centro. Entonces ya tiene calidad de línea. Ahora sí viene lo interesante. Una vez que ya tengo estas dos líneas con esta forma, me voy a ir al efecto de blending y le voy a dar un clic a una y un clic a la otra. Y en las dos me genera en medio una línea. Entonces ahorita es una hoja, pero quiero que sea un pétalo, entonces no quiero que sea una sola línea. Le voy a dar dos clics a la misma herramienta que acabo de utilizar y en esa herramienta le voy a cambiar ahí los valores. Voy a usar la segunda opción. Y le voy a cambiar ahí como a 12 más o menos. Entonces, si no le tienen activado el preview, no lo van a poder ver. Ahí le piqué enter y ya. Me aparecieron las 12 divisiones y ahora sí vamos a... No estaban conectadas, entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir a la herramienta de A, que con la A me permite, pues básicamente, seleccionar los puntos y modificarlos. Ahora sí, voy a cerrar aquí mi pétalo y fíjense este efecto que tiene. La verdad es que está interesante, es súper rápido. Y pues ya se acabó la clase. Ah, no es cierto. Entonces ya tengo ahí el primer pétalo. Aquí nomás la voy a ir ajustando un poco para que me dé la forma que quiero. Y básicamente lo que voy a estar realizando en este ejercicio es hacer copias de este proceso. Entonces, una vez que tengo esta forma, ya me gusta cómo se ve, voy a crear la otra mitad de este pétalo. Ok, unos pequeños ajustes más, nomás. Y ahorita ya lo voy a empezar. Entonces, ¿cómo voy a empezar la otra mitad? Exactamente igual. Voy a ir de nuevo a la pluma y voy a empezar a crear la forma del pétalo, los dos lados. Y después de crear los dos lados, voy a volver a hacer el mismo procedimiento de cambiar el que tenga grosor en medio, en las orillas no tan grueso, y voy a usar el blending y así me voy a ir. Entonces, nomás que estoy aquí acomodando bien la forma de la línea hasta que encuentre una que me guste. Esa sí me gustó y ya no voy a batallar, lo voy a hacer circular. Entonces, aquí que esté un poquito pegado, aquí mis smart guys a veces no me más que ayudar me estorban. Los puedo quitar, pero me da flojera. Entonces, de nuevo, lo voy a subir en 3. Aquí abajo lo voy a cambiar el tipo de grosor. Y ahora sí, el blending mode. Y como ya tengo que son 12, me lo va a dar directamente. Entonces, si a lo mejor si están muy juntos o si son pétalos más chiquitos, pues no siempre van a ser 12 líneas, a lo mejor los vas a hacer de 8, de 7, o a lo mejor es muy grande y vas a usar unas 22, todo depende, ¿no? Entonces ahorita voy a seguir haciendo todo este mismo proceso para que no se alargue tanto el video. Porque este video original en realidad lo hice, dura como 25 minutos, pero pues esta parte nomás es repetitivo, así que déjenme, lo voy a aumentar un poquito la velocidad, para que vean cómo voy haciendo cada uno de los pétalos.
Y como pueden ver, aquí ya otra vez regresé a la velocidad normal y pueden ver que ya tengo los 4 pétalos de esta que va a ser una flor. Nomás aquí los empiezo a acomodar un poco, cambiar aquí los tamaños, hacer unos poquito más grandes, otros un poco más chicos, para que se note que tiene un poquito más de perspectiva. Y después de esto voy a hacer la parte de enfrente de los demás pétalos de la flor, pero para igual no tardar tanto, ya vectoricé unas partes. Para que no sea lo mismo de nuevo, así que ahorita voy a ocultar porque está en un layer, y lo que es el vector de las flores de encima lo tengo en un layer distinto. Entonces vamos a ir aquí a ocultarlo. Ok, entonces aquí le pongo el ojito, y al otro que está ahí, ya lo desoculté. Lo oculté, y aquí igual, de nuevo, pues nomás hice todas estas líneas que pueden ver, que son las demás partes de los pétalos de la flor, y simplemente voy a volver a seleccionar todos los grosores, lo voy a volver a dejar en 3, y aquí vamos, línea 3, y creo que ya los tenían 3, y ya nomás cambié aquí el tipo de grosor, y de nuevo, otra vez voy a ir seleccionando con el Blending Mode, línea por línea, ok. Y pues ahí otra vez, básicamente voy a ir seleccionando poco a poco. Si quieren, le voy a acelerar un poquito igual este proceso para que no tengan que ir viendo todos. Y ya que tenga listo, ahora sí, todo esto, recuerden, pueden ir cambiando también el grosor de las líneas, y si 12 son muchos, a lo mejor lo pueden hacer en 8, en uno yo usé 8, en otros usé más, todo depende. Y por último, lo que voy a hacer en esta parte es que voy a crear otro layer en medio entre estos dos, nomás para hacer un relleno blanco y así que no se sobrelapen las dos líneas, y pues así les va a quedar. Ya lo último que faltaría sería que ustedes pudieran terminarlo, le pueden hacer un tallo y una hoja, y este ejercicio, ya que lo tengan listo, me lo van a entregar, que es parte también de portafolio para ustedes. Y pues con una herramienta que está interesante y que pueden hacer cosas que se ven muy bien relativamente rápido. Muy bien, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.